Pues estamos con José Carlos y con Luis Alberto, dos de los tosillanos que habéis sido además premiados por vuestro papel en esta clásica. Muy buenas a los dos. Buenas. Contadnos cómo ha sido la carrera. Bueno, la carrera ha sido bastante dura porque se ha salido desde el principio a un ritmo muy, muy alto. La primera hora de carrera, 47 de media, que se iba rapidísimo. Y bueno, se intentaban hacer escapadas, pero no se iba ninguna. Se iban 100 metros, mantenía y era muy difícil coger la escapada. Y bueno, hemos llegado aquí un grupo un poco grande. Nosotros tenemos al sprinter Lobato y hemos podido echar una mano en lo que podíamos y hemos podido ganar la carrera. Me he visto entrar contento y con un gesto de rabia porque habíais conseguido preparar bien esa llegada, ¿no? Para Lobato. Bueno, sí, contento porque es una satisfacción muy grande que tanto yo como cualquiera del equipo gane la carrera, pues la carrera de mi pueblo. Y bueno, muy, muy feliz. El segundo tosiriano que ha subido al podio, Luis Alberto, muy buena. ¿Cómo has Hola, vivido? buenas. Pues ha sido una carrera bastante, bastante rápida. Ha sido completamente diferente a lo que viene a ser el año pasado. Una carrera que no se ha consentido la escapada porque todo el mundo tenía muchas ganas de ir para adelante. Y ha sido eso, una carrera muy rápida por las ganas de todo el mundo ir para adelante y así se ve cómo se ha llegado al sprint. En la primera parte habéis volado, ¿no? De la prueba. Sí, y ha sido todo por el intento de constantemente de fuga y nada, se volvía a coger, otra vez se volvían a coger, hasta que fíjate cómo ha llegado la carrera. ¿Vigiláis los tosilianos en la carrera o cada uno va con su doctrina de equipo? No, hombre, todo lo contrario. Al Si revés. tú ves que tu compañero ataca, se mete en un corte. Estamos todos los días entrenando juntos, incluso todos los de Jaén, que de Jaén corríamos 6 o 7 corredores. No, no guardamos la cara. Siempre intentamos ayudarnos entre nosotros, que nos conocemos bien y por eso mismo. ¿Qué ha pasado con otros dos compañeros, otros dos castellanos? Pues no he tenido ocasión de verlo en carrera por el hecho ese de que se ha ido demasiado rápido. Y vaya, ha sido coincidir, yo coincidí con él, pero los momentos más duros que no puede ni siquiera hablar. ¿No ha llegado antes que tú? ¿Meta Pues o yo eso creo es? que sí, he llegado cerca de él que me he dado cuenta cómo levantaba las manos porque había ganado su compañero, que es de nuestra edad y también me ha hecho a mí gran alegría, me ha dado gran alegría. Ahora le vas a vacilar un poquillo porque tu equipo ha ganado, entonces has llegado un poquito antes que él y su padre es el que organiza el cotarro, pero... No, hombre, esto no se vacila porque lo mismo esta semana nosotros hemos ido bien y la semana que viene me monto en el coche escoba y ellos van bien. Esto es día a día y trabajando. Además, él hizo en la pasada prueba, creo, nos hiciste una escapada tremenda, ¿no? De esas de UPA. Pues sí, se dio el caso que se. Tuve, aparte de hombre, buenas piernas, también hay que tener factor de suerte que dio para que se diese una escapada bastante larga. Y vamos, una gran ilusión por poder en una carrera de Copa de España como la que es Valenciaga poder ir adelante tantísimos kilómetros. Gracias a los dos, enhorabuena. Muchas gracias.